Ernesto Mason, coordinador general del COAMS y alcalde de San Salvador, dijo este lunes que el contrato que las alcaldías del área metropolitana de San Salvador tienen con la empresa Mides no les permite realizar procesos de reciclaje. Y además, el actual contrato que tenemos la mayoría de alcaldías de la Gran San Salvador con la empresa dueña del relleno sanitario nos prohíbe separar, reciclar, hacer compostaje, generar energía, generar diferentes usos alternos de la basura que representen ingresos para la municipalidad. Por eso es oportuno que lo presentemos también en este momento, dado que pronto viene el vencimiento para las diferentes municipalidades de ese contrato y buscamos un contrato que se adecue a esto, donde podamos aprovechar al máximo los residuos y podamos pagar menos por la disposición de residuos al relleno sanitario. Estas declaraciones las brindó durante la presentación de un anteproyecto de ley y gestión integral y recursos y fomento al reciclaje a la Asamblea Legislativa. De lo que se trata es de que todo aquello que sea aprovechable sea reciclado y se cree esa economía circular que además va a generar más oportunidades a varios actores como pequeños emprendedores que se dediquen a este rubro y que también colaboren a mantener más limpias nuestras ciudades, un ambiente más saludable y al mismo tiempo que menos residuos vayan a parar al relleno sanitario. La diputada de Arena, Marta Evelyn Batres, dijo que el anteproyecto de ley será llevado a la Comisión de Medio Ambiente lo antes posible para su revisión. Y nos comprometemos como Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático a darle el trámite necesario para que en realidad en este país contribuyamos sin duda a que El Salvador sea sustentable, pero sobre todo también con una educación desde nuestros niños hasta los adultos de cómo manejar el tema de residuos. Con imágenes y reportes de Melissa Rivera, este es un informe de laprensagráfica.com.